de EVTV. Bienvenidos una vez más a Mundo Insólito. Mi nombre es Vicky Moreno, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, por eso hoy me vine más insólita que nunca, al final más alegre que nunca, ya me conocen. Y es hora de comenzar. A ver, hay personas que creen que los ojos son la ventana del alma, mientras hay otras que creen que a través de este rasgo aquí se puede predecir si la persona va a tener una vida trágica o una muerte tormentosa. Hay personas que recurren al tarot o a la astrología para conocer su destino. Hay personas que creen que el destino depende de ellos mismos, mientras que hay otras tantas que creen que el destino ya está escrito. Y de manera muy desdichada, por cierto, si llegan a padecer la maldición de los ojos San Paco. Lady Di, Michael Jackson, Freddie Mercury, Marilyn Monroe, John F. Kennedy, son apenas algunas de las celebridades o personalidades que tenían esta maldición de los ojos San Paco. ¿Pero qué son los ojos San Paco? Y es que, bueno, les cuento que en el término oriental significa tres blancos o tres vacíos. Y acá comienza una creencia tan respetada como cuestionada, que apunta a que las personas que padecen de los ojos San Paco mueren a temprana edad y de forma trágica. Según los defensores de San Paco, el hecho de que la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, quede visible debajo del iris, no es una muy buena noticia, porque esta persona está condenada a una vida llena de problemas, pues será incapaz de reaccionar de forma adecuada ante situaciones complicadas y sin duda alguna tendrá una muerte letal. Déjenme saber ustedes a través de nuestras redes sociales si creen en esto de las maldiciones y en esto de la maldición de los ojos San Paco. Como también quiero que me comenten a través de las redes sociales si ustedes han escuchado en algún momento sobre el Puente de la Muerte ubicado en Escocia. Y es que no van a creer, pero hay más de 600 perritos, mascotas, que se han suicidado en este puente de 15 metros de altura. Les voy a contar un poquito de este puente y es que es muy famoso, está ubicado en Milton específicamente, en Escocia, y ha sido el escenario de más de 600 perros suicidados en los últimos 10 años. Este puente se le conoce como el Overton Bridge y es el Puente de la Muerte. Fue construido en el año 19, en la época victoriana, ubicado en el canal del río Clyde y esconde misterios sobrenaturales muy insólitos relacionados con la muerte. Según los habitantes del pueblo, este puente tiende a despertar un impulso a suicidarse en quienes lo atraviesan y en especial a los perros. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna explicación lógica ni científica que revele el misterio macabro de Overton. Los pobladores de Milton asocian este puente con los mitos de la mitología celta, alegando que este puente de 15 metros es el portal espiritual relacionando a las puertas del cielo con las del infierno. Ahora, ¿qué dicen las ciencias sobre este oscuro misterio? Hay un médico especialista en maltrato canino que se llama David Sands que investigó los casos de estos perros y determinó que no todas las razas tomaban el mismo comportamiento fatal, sino principalmente los collies, los golden retrievers y los labradores. Asimismo, Sands desarrolló dos teorías, una relacionada con el sentido del olfato de los perros y que no está tan desarrollado y pudiera pues detectar ese olor que los humanos no lo hacemos, y la otra versión dice que puede ser la gran afluencia de anomalía acústica de las torres telefónicas cerca del puente. Pero esto de David Sands
son solo teorías, nada ha sido comprobado y hasta el día de hoy hay 600 perros que han muerto en el Puente de la Muerte. Bueno, y existe el extraño caso de una niña que nació, no lo van a poder creer, con 81 dientes y tiene a una cantidad de dentistas alrededor del mundo haciendo investigaciones, estudios, porque no se explican cómo esta niña nació de esta manera. Yo lo encontré a través de Twitter, que le voy a pedir a mi productora que lo ponga inmediatamente en pantalla para que ustedes vean esta imagen que recientemente ha dado mucho de qué hablar y es un caso que fue publicado en la página de la Biblioteca de la Institución Nacional de Salud de Estados Unidos y ha puesto en jaque a dentistas de varias partes del mundo. Esa imagen de esa radiografía que están viendo ahí es de una niña de 11 años en Brasil, que por supuesto acudió con a una ortodoncista debido a que tenía más piezas dentales de lo habitual. Lo normal es que los humanos tengamos 32 dientes, incluidas las muelas. Sin embargo, esta pequeña contaba con 81. Esto se descubrió gracias a estas tomografías. Sin embargo, lo que también se ve es que todavía tenía dientitos por salir. Definitivamente algo insólito. Ya tiene más de 1.5 millones de vistas. Bueno, y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar Nueva York, de visitar la Gran Manzana, es una de mis ciudades favoritas. Sin embargo, algo que siempre ha sido comentado y es insólito es la cantidad de ratas que hay. ¡Qué asco! Uno ve las ratas cruzando las calles, en los parques, y no importa en qué zona te encuentres, si es de lujo o pues es más una zona popular. No, no, no. En todos lados hay ratas por doquier. Por eso, ustedes no me van a creer, pero en Nueva York ha sido electa la primera zarina de ratas. ¿Y qué significa eso? Pues les cuento que es una persona encargada de mitigar, pues, y eliminar las ratas de la ciudad de Nueva York. Y les estoy hablando, miren ese video, por favor, me muero del asco, de verdad. O sea, ahí ya que ni me despierten, si soy yo la que estoy en ese video. Les hablo de Kathleen Corady, quien fue nombrada como directora de mitigación de roedores de la ciudad. Corady encontrará formas innovadoras de cortar las fuentes de alimentos de las ratas y utilizará nuevas tecnologías para detectar y examinar dónde están las poblaciones de ratas. La ciudad además anunció que crearán una zona de exclusión de ratas. Imagínense, ellas van a tener hasta como una especie de barrio, pues, para ellas. Y se gastarán 3.5 millones de dólares para, pues, mejorar y aumentar las inspecciones y usar equipos, trampas y endurecer los pisos de algunas viviendas para así evitar las madrigueras. Las autoridades alegaron, la que estamos viendo en pantalla es Kathleen Corady, esta nueva zarina de ratas, y las autoridades alegaron que las ratas van a odiar a Casey, pero estamos emocionados de tenerla liberando toda la ciudad de ratas. Mírenlas, ellas juegan y todo, que esa es su ciudad, por Dios. Miren, miren este dato que a mí me llamó muchísimo la atención y es que aparentemente no está claro exactamente cuántas ratas llaman hogar a la ciudad de Nueva York. Hay una leyenda urbana muy repetida que dice que la ciudad tiene más ratas que personas, un aproximado de 8 millones de ratas, imagínense. Pero los últimos estudios estiman que en realidad hay alrededor de 2 millones de ratas en la ciudad. No, no, son una comunidad, imagínense. Bueno, de ahí fue que salieron las tortugas ninja, que tenían a la rata esta gigante que las creó. ¿Cómo se llamaba la rata? Splinter. Ya ven que no era muy fan de las tortugas ninja, pero estaba al tanto. Pero bueno, una nota que sí no me da nada de gracia y no me parece nada divertida, y es que extraditan a Rusia, desde Bielorrusia, al padre cuya hija hizo un dibujo contra la guerra. Y les hablo específicamente de Alexei Moskalyov. Es el nombre de este padre de una niña de 13 años que fue extraditado desde Bielorrusia a Rusia.
¿Pero por qué? Y es que su hija de apenas 13 años pintó un dibujo antibélico y de hecho hasta los separaron. Ella hasta hace poco se encontraba en un centro de menores tras la investigación abierta contra su progenitor. Y bueno, Moskaliov fue detenido tras huir del arresto domiciliario la noche anterior de ser condenado por la justicia rusa a 2 años de prisión por desacreditar a las Fuerzas Armadas de Rusia con comentarios en redes sociales. La persecución judicial de Moskaliov, que es un padre viudo, por cierto, eran solo él y la niña, se intensificó después de que su hija Masha pintara en una clase un arte, pues que tenía una bandera ucraniana, a una madre protegiendo a su hijo de misiles y la niña escribió "Gloria a Ucrania y no a la guerra". Y bueno, intoxicación masiva. Más de 70 personas terminaron en el hospital, pero no van a creer por qué. Y es que comieron una comida, obviamente. Pero de MasterChef, el show más popular de chef, el show culinario más popular de Estados Unidos y de España, y hubo una intoxicación masiva y fue en un programa que grabaron en Valencia. Este talent show mandó a más de 70 personas al hospital. La productora se disculpó y aseguró que se trata de un caso absolutamente excepcional. Y es que esto sucedió porque MasterChef se desplazó hasta Valencia, España, para rodar en los exteriores del Oceanographic, donde los aspirantes cocinaron un menú de la chef Raquel Cernicharo, que acudió como invitada de la cita, pero tras cocinar cada uno de los platos pensados como tributo al mundo marino, había un total de 120 comensales que se sentaron a la mesa a probar las exquisitas creaciones. Pero después de comer, pues empezó lo insólito porque dijeron todas con gastroenteritis. La noche siguiente tuve que ir a urgencias para que me inyectasen Primperarm para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en 3 días, detalló una de las asistentes. Bueno, definitivamente insólito. Si eso está pasando en MasterChef, señor, coma en su casa, cocínese su comidita. Y con esto vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero no se me despeguen de las pantallas de Mundo Insólito, porque al regreso, por supuesto, tenemos muchas más notas. Y epa, hoy es viernes, hoy esto se pone muy divertido. No se despeguen, ya venimos con mucho más de Mundo Insólito.